Héctor Espinosa es un personajón que por ahí ustedes no conocen, estuvo aquí hablando con nosotros. Chico que nació en La Quiaca, en una casa donde había luz de vela, hasta los 8 años. A los 8 años empezó a trabajar de vendedor ambulante. Mal alumno en la primaria, mal alumno en la secundaria, pero en un momento se vino acá, a la zona de Lamba, y empezó a decir: yo esta la voy a revertir, la voy a sacar adelante, y la sacó adelante, es economista. Y en algún momento vive en distintos lugares, porque va a La Quiaca, vive en la Villa 31, vive tiene una casa en Martínez, por lo que recuerdo, y ha hecho de todo, de comprar y vender criptomonedas hasta poner un bar en la Villa 31 en medio de la pandemia para desafiar la cuarentena, y ahí por supuesto iban los libertarios a morfar con él. Estuvo con nosotros, la historia es realmente impresionante, y es libertario de alma, desde cemento. Y Héctor debe haber visto el debate, y me interesa a ver qué es lo que vio. Héctor, buen día, ¿cómo te va? Hola Ernesto, buenos días, ¿cómo estás? Viste cómo me acuerdo de toda tu historia. La verdad que sí. Háblame un poquito más cerca del micrófono, porque se escucha muy débil. Sí, ahí está, ¿me escuchás? Te escucho. A ver, brevemente, porque tengo 3-4 minutitos, decime qué viste del debate de ayer. Bueno, sí, coincido, les estuve escuchando un poquito el adelanto que están haciendo, coincido una parte con ustedes respecto a que Milei podría haber dado mucho más de lo que realmente dio. Sí, cuando en realidad venimos de un gobierno muy desastroso, donde el candidato Sergio Massa es en los últimos 2 años es ministro de Economía, ¿no? O sea, tendría mucho más para dar respecto a lo que es relaciones internacionales. Me parece que Milei ha fracasado en el punto de vista no de de cómo encarar el comercio internacional y todas las relaciones, sino de la explicación que él en realidad podría dar de cómo funciona el mercado mundial. Esto creo que fue un error, no ha sido capaz de explicar, pero en realidad los que realmente entendemos lo que él quiere hacer o cómo él separa, por ejemplo, la lógica de, bueno, mira, los gobiernos hacen una cosa, pero las empresas que quieran comerciar con el resto del mundo, que hagan lo que quieran. Si quieren comerciar con China, que comercie con China, con Brasil, con México, con quien se les cante. No estar sujetas, ¿sí?, a un corset de determinados acuerdos como lo que es el Mercosur. ¿Sí? Eso es lo que no ha podido explicar, y bueno, ahí es donde la mayoría de la gente, o algunos de forma malintencionada, dicen: bueno, mirá, Milei quiere romper el acuerdo con los mayores, en este caso lo dijo ahí Sergio Massa, con Brasil y con China, cuando en realidad nuestras exportaciones son más del 90% con China. No te está diciendo que quiere que las empresas no negocien con China. Que las empresas sigan negociando con China, que hagan negocios, lo que sea, pero ahora las inclinaciones del gobierno no van a ser para ese lado. Es lo que está. Pero a ver, China no es el mundo, existe un montón de países con los cuales podríamos hacer mejores, encaminar nuestras exportaciones, o sea, no necesariamente China. En ese sentido, yo estoy de acuerdo, o sea, pero no lo ha podido explicar. Esto es como me pasa a mí, a una empresa. Si una empresa depende solo de otra empresa que le compra, la empresa que le compra le termina manejando a la empresa que le termina proveyendo tal producto, tal insumo. Entonces eso se llama, está mal en realidad, eso no debería suceder. Uno debería ser muy abierto al mundo para que justamente nunca pase que un comprador te termine tirando todos los precios al piso. Y ahí vos terminás cobrando miseria por lo que realmente producís, cuando en el mundo te están pagando mucho mejor. Así que eso creo que no ha tenido la capacidad de explicar. Después, en otros aspectos, claramente en economía no ha sido muy duro, cuando en realidad los datos son duros. No es que hay que exagerar, hay que decir lo que es. Por ejemplo, la pobreza más del 40%, cuando ellos lo agarraron en 35%. La inflación más del 150%, cuando la agarraron en 53%. Más habla de los jubilados, dice, de los jubilados. Cuando en realidad cobraban $550 cuando él asumió, y hoy están cobrando 110. O sea, los hizo bosta los jubilados. Pero bueno, tiene la cara de hablar de ese lado. Había muchas cosas para decir respecto a ese tema, pero tampoco lo fue tan duro. Héctor, yo esperaba un Milei más concreto, más duro, más sintético y mucho más fuerte con los datos. Te imagino frente al televisor diciendo: ¿por qué no decís esto? ¿Por qué no decís esto? Dale, Milei, pegale ahí, si ahí tenés que pegar. Y el tipo no pegaba, y a vos frustrándote, ¿no? Yo te digo la verdad, sí, o sea, en algunos puntos dije: pucha, ¿por qué no decís esto, loco? A ver, no hay que estudiar para decir esto, se vivió. ¿Y por qué pensás que le pasó eso? Y porque estuvo también, Massa es profesional en todo esto de la política. Fíjate vos que
Massa hoy sale como que un tipo que no quiere arancelar la universidad, cuando en realidad hace un par de años atrás decía todo lo contrario. O sea, pero él sale airoso. Entonces, lo que pasa acá es que Milei no es un político profesional, y él lo ha dicho muchas veces, y esto es lo que también la gente debe entender. Milei no es un político, es una persona, ¿sí?, como cualquiera de nosotros, con una profesión o lo que sea, con una experiencia en su ámbito, ¿sí?, que se metió a la política durante estos últimos años y, bueno, hace a veces comete estos errores que, bueno, Massa no los comete, ¿no? Hay una cara tan, una postura tan firme de Massa que te hace creer, si vos escuchás la primera del debate, terminás votando a Massa. Pero si realmente entendés la historia de la Argentina, al menos los últimos 2 años, 3 años, 4 años, no lo votás. Bueno, eso es lo que yo veo. Héctor, te mando un abrazo grande y es siempre, de verdad, un gusto enorme hablar con vos. Abrazo enorme. Un abrazo, Ernesto. Muchas gracias a todos.